Stigma Rock, desde la hermosa ciudad de Hidalgo. Platíquenme sobre eventos. Si hay algún evento próximo donde se presenten, para que la banda los vaya ubicando y vayan sabiendo más de ustedes, de su proyecto, de lo que tienen. Bueno, ahorita el evento más cercano aquí en el estado es el 30 de agosto. Vamos a estar acá por acá en la colonia Caracoles, ¿no? Cerca de Los Verdes, por ahí, ¿no? Si gustan checar la tropa, está por ahí en el Face de la banda, lo encuentran como Stigmas Rock Toll. Ahorita, bueno, sería el evento que tenemos por aquí cerca. Hemos cerrado, haz de cuenta, casi un lapso donde estuvimos trabajando muy duro. Ahorita este sería casi el último por cuestión de trabajo, de que estamos precisamente ya entrando a preparar el material, ya el tercer material oficial de la banda. Entonces, por esa cuestión hemos parado un poquito ahorita lo que es las presentaciones, pero seguimos trabajando, no exactamente en el escenario, sino que ahora en el estudio, cosas así. Genial, ya saben, amigos, próximamente el 30 de agosto nuestros amigos de Stigmas por Indios Verdes en la colonia Caracoles. No se lo pueden perder, se los recomendamos demasiado. Y a ver, platicando de eventos, ¿qué le recomiendan a la banda? ¿Qué nos recomiendan a los organizadores, a la difusión, a las personas que apoyan, por ejemplo, la Cueva del Oso? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué sugerencia como banda hacia nosotros? Porque muchas veces la banda exige, los locutores exigen, los organizadores exigen. ¿Qué es lo que ustedes esperarían como banda de cada uno de ellos? En lo personal, bueno, a mí me gustaría que la banda estuviera abierta a diferentes propuestas, a lo que son propuestas nuevas, porque realmente el rock es un camino muy difícil en el que la verdad no te encuentras muchas puertas abiertas. Y gracias por la invitación aquí a la Cueva del Oso, a todos, a Shelly personalmente, y ahora sí que a mi amigo, un amigo, el Guadaña, supongo, le agarró la tarde el día de hoy, dice. Sí, también se quedó a lavar los trastes el amigo Guadaña, llegó barriéndose, pero aquí está con nosotros. Amiguito, ¿cuál ha sido tu experiencia durante este tiempo en la agrupación de Stigmas? ¿Qué experiencia has tenido con ellas? ¿Qué has agarrado desde el inicio, desde que tú empezaste hasta ahorita? ¿Qué es lo que has recolectado de estos tres hermanos, que unos caballeros y la verdad muy talentosos? Sí, pues ya la aventura recorrida con estos tres, cuatro locos que hemos convivido varias aventuras. No te hacen a los malos vicios y mujeres, ¿verdad? No. Él nos enseña. Mal hecho. Al contrario, él nos enseña. No, ha sido una experiencia muy divertida, muy chida. He aprendido muchas cosas. He tenido la oportunidad de tocar con grandes músicos, como Dylan Roll, sin mencionar algunos que ya son grandes en este ámbito del rock nacional. También yo empecé a tocar desde los 3 años, empecé a tocar la batería. ¡Wow! Ahora ya tengo 17, ya, igual, pues sí, ha sido muy satisfactorio el poder tomarse fotos con la gente, que un autógrafo, algo es, se siente muy bien saber que valoran tu trabajo. Perfecto. Y platíquenme, los tres mosqueteros. Mamá. ¿Cómo les diré? ¿Qué sentimiento a nivel personal? ¿Qué no agrupación? A nivel personal, ¿qué es lo que les ha dejado la agrupación de Stigmas a cada uno de ustedes? Pues no te creas, la vida del rock and roll siempre ha sido muy dura, no te creas, nos han tocado desde lo más bueno hasta cosas que ni tenemos ideas. Ese divorcio. De hecho ya, bueno, por ahí, no sé, a la gente que guste apoyarnos y busque por ahí los videos, hay un video en YouTube que se llama Stigmas de la Sociedad, que es la historia de la banda. Ahí sí nos ha tocado de todo, desde que empezamos, haz de cuenta que el 99% de esa canción ya es una vivencia que nos pasó. Sí, efectivamente, bueno, esa rola está compuesta sobre la historia de la banda. Y bueno, en lo personal, el
O sea, poder disfrutar de crear música, de hacer música fresca, nueva, o sea, hacer algo, crearlo, o sea, no aventar, o sea, no sacarlo ya hecho, sino no rebuscarlo, sino hacer algo nuevo, es la idea, bueno, nuestra, en lo personal, el ver que la gente lo acepte, que tengas pues una buena aceptación por parte de la banda. Pues es una satisfacción muy chida donde, como lo decía Israel, pues la neta se siente bien, que valoren tu trabajo, que lo acepten. Y lo que comentaba hace rato el enano, que pues con los organizadores o empresarios, todo ese rollo, son te ponen muchas dificultades para continuar en este movimiento, pero al final de cuentas, si uno se da por vencido, pues hasta ahí se acaba todo, ¿no? Mientras uno no pierda el interés por hacerlo y la banda no pierda el interés por abrirse precisamente a las nuevas propuestas, que también les den espacio, porque muchas veces se cierran a lo que ya existe. Y es bueno, yo no digo que no, o sea, una trayectoria no cualquiera la tiene, porque lo platicamos por lo mismo que estamos haciendo, es algo muy difícil de llegar a, o de mantenerse. Lo dice Alex Flora, una rola por ahí, ¿no? Lo difícil no es llegar hasta arriba, sino mantenerse ahí toda la vida, y es difícil que las bandas se mantengan ahí por lo mismo que es difícil en muchas cuestiones. Entonces, pues, a la banda, apoyen las nuevas propuestas, apoyen el movimiento, a los empresarios que den espacios, y pues no sé, al menos en mi punto de vista es ese. En lo personal, sigues tú, no te hagas. Sí, ¿verdad? En lo personal, pues la verdad, emociones, sentimientos, de todo, ¿no? O sea, buenos, malos y otros peores. Porque, pues, como dicen aquí estos amigos, pues llega un punto donde también dices, ya estoy, ya está. Ya para qué te cuento, ¿no? Sí. Y llega un punto donde dices, ya no más. Pero te pones a recapacitar, a analizar y a visualizar todo desde que empezaste, desde que andaba uno en los primeros pasos, y dices, pues no manches, ¿dónde queda todo ese tiempo de mi vida, no? Y dices, pues hay que seguirle, y pues si a lo que venga, y si bien nos va, pues qué chido, y si no, pues lo mejor, sí, como dice el dicho, lo bailado nadie nos los quita, ¿no? Sí, claro. Eso, pues es. Ya escucharon, banda. Aquí tenemos a los cuatro amigos de Stigmas desde Hidalgo. Los estamos conociendo más a fondo. Y pues, aquí están. Un saludo para mi amiga Pati Lira, que también retrasada, tenía que ser amiga de Guadaña. Que saca la chela. Claro que sí. Pues, ¿qué les parece si nos vamos con otra rolita para que sigamos conociendo más, la banda siga conociendo más de ustedes, por favor? Esa rola se llama Mi Ángel, viene en el segundo material de la banda. Espero que les agrade. Gente a mi alrededor,
Nuestros amigos de Stigmas. Ya con dos producciones discográficas, platíquenos y platíquenle a la banda, ¿dónde podemos adquirir su material? ¿Dónde podemos conseguir el material de Stigmas? Pues ahí en el Tianguis Cultural de Chopo, ahí está la venta con el Trini. Bueno, para de este lado, para en el DF, y pues ya para allá en el estado, pues ahí en Tula. Con nosotros, donde nos encuentren en las presentaciones, ahí mero, es la oportunidad de obtener el material de la banda. Así es que aprovechen cuando nos vean por ahí. Es un material 100% original, 100% nuevo, inédito, y pues es rock tolteca. Rock hecho en Hidalgo, hecho en México. Sigan apoyando el movimiento. Un saludote para toda la raza de la Cueva del Oso. Gracias por el apoyo. Muy bien, muy bien. Ya saben, entonces ahí en el Mercado Cultural del Chopo con el buen Trini podemos conseguir el material de estos amigos. ¿Para alguna presentación, algún evento que quieran con ustedes? Claro que sí, nos pueden contactar en Facebook. En el Facebook de la banda Stigmas Rock Doll, así como suena. Stigmas Rock Doll. En el correo estamos como rockdollstigmas@hotmail.com, y pues ya ahí en el Facebook de cada uno de estos muñecos. El mío está como Abraham Fuentes. El mío está como Enano Stigmas Iván. Yo estoy como Brian Israel Fuentes González. Ahí quien guste alguna solicitud, nos aceptamos. Pues ahí están, amigos, los contactos de estos cuatro caballeros, para alguna presentación, serenata, qué sé yo, ¿no? Bodas, bautizos, 15 años no, porque la verdad nos corren, pues, hasta muy ahí bien, dejamos. Ahí los tienen. Divorcios también, si quieren. Pues bueno, para despedirnos de toda la banda, regálenos el último tema, regálenos el último tema y por favor. Pues ya que estábamos hablando de la historia de la banda, pues precisamente nos vamos a despedir con esa canción. Y un gusto enorme haber estado aquí para toda la banda de la Cueva del Oso. Un saludo a toda la banda que nos acompaña el día de hoy. Un saludo a toda la banda del estado de Hidalgo y de todas partes donde nos estén escuchando y viendo. Un saludote de parte de los Stigmas a nombre del Dedos y a nombre de todos nosotros. Muchas gracias. Esto se llama Stigmas de la Sociedad. Para políticos y otras gentes que nos
vestidos de negro, porque no usamos botas, camisa de cuadros y hasta un sombrero, que porque no tocamos cumbia, salsa guaracha o duranguense, que así ya fuéramos legionarios, que hasta saldríamos en la TV, en la cueva de y en la cueva del oso también. La cara del chico.
Black Chicken. Me vino a molestar. Resulta que todavía